pasó, pues después que yo termine esta película no se metan conmigo, ¿ok? Que me van a dar un training heavy. Girl, you're going places. O sea, no solo estoy hablando con Leslie la cantante, estoy hablando con Leslie la actriz ahora, que bueno, se está estrenando como la Batichica. La Batichica. You're back, girl. Yeah, cuéntame, girl, de esta experiencia. Vas a estar haciendo la película para HBO. Sí, para HBO Max. I'm very, very excited. Después de la gran jornada tan bella que pude experimentar con In the Heights, que también estaba en HBO Max, uh-huh, y también estaba debajo de Warner Brothers, me siento súper feliz de poder colaborar con ellos de nuevo en esta película de Batichica. Obvio, tú te puedes imaginar que me estoy volviendo loca porque it's like a huge undertaking. Yeah, it's a lot. I'm like just starting to train and I'm like really getting into it and doing all my research, but I'm so excited for everything that I'm about to learn. Estoy tan emocionada con todo lo que voy a aprender. Y no, esta experiencia no, o sea, todavía estoy tratando de encontrar las palabras para Estoy procesando. This is really happening. Yeah. I mean, it's a one in a million type of thing. So I just feel so blessed, and also so blessed that you know, other young ladies and just people in general that might be where I'm from or not, or like be from somewhere that they're like, oh, maybe I wouldn't be able to in a million years do a job like that. They can feel inspired by seeing someone who looks like me and is from where I'm from, taking on such a huge role. Mira, y háblame del training, porque yeah, o sea, Batgirl es una mujer que hay que tener cuidado. Hi, con mama. Batgirl, estábamos sí, hablando que después de ese training, más le vale yeah, a nadie meterse no, con Leslie Grace. Sí, así ya que, así como ustedes me ven, así muy pacífica, todo eso. Disfrútenla mientras dura. Ajá, no, pues después que yo termine esta película, no se metan conmigo, ¿ok? Que me van a dar un training heavy. Ya he empezado y te digo que ahora mismo, así como tú me ves hablando contigo, yo estoy de barata. Tengo la espalda, tengo los hombros, pero feliz, es lo que me encanta hacer. Y qué cool que yo pueda, o sea, tener la oportunidad de hacer lo que a mí más me gusta, que es el arte, y también a través del arte poder sentirme empoderada, aprender de diferentes artes, martial arts. Aprender cómo pelear, cómo defenderme, aprender de muchas otras personas que tienen experiencia, o sea, experiencias increíbles que me van a enseñar muchas cosas. So, I'm enjoying it, you know. I feel blessed that I get to do that through something as, you know, as beautiful as art. So, ¿siempre supiste que querías actuar o was this something that came yeah, to you? ¿Tomaste clases de actuación cuando niña? Yeah. ¿Cómo es que pasa esto de que Leslie es actriz? Yeah, a mí siempre me ha encantado el arte en general, uh-huh, y poder, how do you say, just perform, like to be a show person. Uh-huh. Desde pequeña a mí me encantaba fuera actuación, el baile, el canto fue lo que vino más natural, entonces fue mi primer amor, y después el baile y la actuación en la escuela. Entonces yo empecé en la escuela a hacer plays, obras de arte, a hacer todo eso. Mis padres me apoyaban en eso, gracias a Dios. Y después mi hermana mayor también improvisaba un poco, entonces mi mamá nos ponía en clase de actuar, de todo lo que fuera el arte de actuación y también de canto y de baile y todo eso. Pero no fue hasta que empecé mi carrera musical, siempre lo tenía ahí, como que quería empezar una carrera en la actuación, pero sabía que mi carrera musical iba a tomar un tiempo, o sea, eso es una inversión de tiempo que no, o sea, you it have never to, really ends. Yeah, it never ends. You have to really, mm-hmm, but as an artist in development, you really have to hone in, you know, you have to really put in the time, you have to be in the studio, you have to live, breathe, and eat music. So I knew it was going to take some time for me to, you know, kind of take time away from that to also invest into learning about the craft, and training and auditioning.
And then so a few years into it, I'd say like 7 years back, I started auditioning. Like a lot of people don't know because I just started my first and second role now. Seven years back, wow. Very quietly, I was auditioning for a lot of things, self-taping. And fue ahora que se dio. Fue ahora que se dio. Ahora que me mencionas eso, me pone a pensar how, tú sabes, como que ustedes los artistas como que tienen que realmente crear esta coraza. Sí. Y tienen que realmente lidiar con rejection. Yeah. Y en todos los sentidos, en castings, en colaboraciones que tal vez uno quiere y que no se den, en canciones que uno piensa que van a ser un éxito y tal vez no llegan a tanto. ¿Cómo ha sido el proceso para prepararte tú como persona y que este tipo de momentos no te rompan? Bueno, mis padres hicieron un buen trabajo con eso. O sea, mi mamá siempre me ha dicho, nada bueno sale gratis. O sea, nada bueno es gratis. You're gonna have to work for it. So, mientras más el trabajo, no que la recompensa, que sepas que la recompensa va a ser así de satisfactoria. So, every time something's been difficult for me, I just stick to it. If I really want it, and I know that in the end it's not going to be in vain, whether it's what I think it is or it's something even beyond that. Mm-hmm. So la determinación, la perseverancia, el saber que todo es un proceso, lo digo de nuevo, y también ser humilde dentro de ese proceso, porque ¿quién soy yo para decir que, yo me merezco esto sin saber lo que es el proceso? So you have to just give in and trust every step of the process. That's what, at least the way that I've looked at it. And maybe, alguna vez to a fault, porque me he tomado mi tiempo con ciertas cosas, y mucha gente a veces no lo entiende, pero yo prefiero tomar paso a paso mi vida y mi carrera y aprender en el camino, as opposed to like skip a step and have to learn the hard way.